Santa Fe, la capital estatal más antigua de los Estados Unidos, está localizada en el noroeste de Nuevo México. A medida que la población de la ciudad creció, así también creció la demanda del agua. Debido a esto, en los últimos 50 años, el agua del río Santa Fe se ha convertido en un recurso muy escaso. Dos grandes reservas agua arriba proveen agua a la ciudad, pero también la retienen casi toda, limitando la cantidad que fluye a través de la ciudad. Consecuentemente, es por esto que no hay un flujo regular en el río Santa Fe. Organizaciones como Wild Earth Guardians han iniciado proyectos con el objetivo de mejorar la salud del río. En 1996, Wild Earth decidió empezar una campaña de revegetación en el área de la Cieneguilla. La meta del proyecto era remover las especies extranjeras como los Russian Olives y Salt Cedars y plantar especies nativas como los Willows y Cottonwoods. Desde los primeros años, la nueva vegetación creció, poblando el terreno adyacente al río con más árboles y arbustos. La densa vegetación que resultó creó un ambiente adecuado para numerosas especies de aves como los martín pescadores y gorriones. La nueva vegetación también atrajo castores. Históricamente, ellos son nativos de Nuevo México y la mayor parte de Norteamérica. Los castores del río Santa Fe comenzaron rápidamente a construir diques y madrigueras, creando humedales que atrajeron patos y otras aves acuáticas, así como peces y ranas. Estos humedales ayudan a incrementar los niveles de aguas subterráneas, permitiendo más agua ser absorbida a través de la tierra, creando un ambiente hospitalario para el crecimiento de las plantas. Algunos profesores del área han aprovechado este rico ecosistema para ofrecerle a sus estudiantes ejercicios prácticos, incluyendo el cercado de los árboles. Estas experiencias les ayudan a entender los beneficios de la biodiversidad y su importancia en el ecosistema local. El cercado de los árboles es una técnica muy simple y económica para controlar la construcción de diques. El alambre actúa como una barrera, evitando que los castores muerdan los árboles. Otras opciones incluyen aparatos de flujo usados para controlar el número y tamaño de los pozos. Estos permiten que el agua fluya a través de los diques, evitando la retención excesiva de agua. Estos aparatos pueden ser hechos con tubos de PVC y otros materiales fáciles de conseguir. La captura y matanza de los castores no es una solución permanente. Si usted se ve afectado por estos animales, proteja sus árboles. Es la única manera de evitar que ellos regresen a su propiedad y la inunden. Si necesita asistencia construyendo estos aparatos, por favor contacte a Steve Carson de Rangeland Hands. Para ver instrucciones de cómo construir estos aparatos, por favor visite la página electrónica del Animal Protection of New Mexico en www.apnm.org.